tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar un proyecto impresionante en el cual ustedes van a poder construir la casa de sus sueños. Y es que en el lugar donde nos encontramos es un proyecto arquitectónico de una casa que tiene una superficie alrededor de los 900 metros cuadrados. Entonces no se pierdan el recorrido por todos los espacios que tiene la casa. Y en esta ocasión nos encontramos en el municipio de Tlalpan, Michoacán, en el fraccionamiento privado, fraccionamiento Jardines del Cerro Grande. Ustedes ya lo conocen, entonces acompáñenme para que hagamos juntos este recorrido. Muy bien amigos, pues voy a empezar al revés. Me encuentro yo en este espacio que, como ustedes ven, ya prácticamente le falta lo que es la pintura, y entramos con madera, instalación eléctrica. Y es que este espacio no es un cuarto, es todo un vestidor de lo que es la recámara principal. Y de este lado vamos a encontrar lo que es el baño, y ustedes ya pudieron ver ahí esa increíble vista del Cerro Grande, aquí de la Tlalpan, nada más, qué bonito. Entonces aquí es donde se va a encontrar el baño. Vean el tamaño de baño que va a tener la recámara principal. Bien, pues ahora vamos a que vean el tamaño de la recámara principal. Y pues estamos recorriendo este proyecto, de este casononón. Muy bien amigos, pues aquí lo pueden ver. No es un salón de usos múltiples ni nada por el estilo. Este es el espacio que tendrá la recámara principal. Vean qué tamaño tiene, ahí se alcanza a apreciar. Y nuevamente los ventanales con la vista al fondo del Cerro Grande. Tenemos este espacio que va a ser una sala de televisión en la segunda planta, bastante amplio también. Y vamos a pasar a otra de las que serán las habitaciones. Nuevamente vean, creo que definitivamente son las habitaciones más grandes que hemos por aquí visto en el canal. Y pues esta habitación está equipada además con su espacio para vestidor y su baño dentro de la habitación. Una más, vean la habitación, ya por ahí se ve que le están poniendo algunos detalles como iluminación. Esta igual tiene su baño dentro y su espacio para un gran closet. ¿Les gustan las vistas? Pues vean esto, vean el espacio que tiene esta área, que puede ser el comedor principal o una sala principal para por aquí recibir a los amigos, recibir a la familia. Vean el tamaño, aquí fácilmente le cabe un comedor enorme. Y ahora vamos a que vean la parte del patio. Los dejo por ahí con esta vista también del cerro. Este otro pequeño cuarto que ustedes ven ahí es una alacena. Y de este lado tendremos lo que es un cuarto de servicio que se comunica además con el patio. Y tiene también lo que es su baño. Ahí lo van a poder. Tenemos este espacio que va a ser el antecomedor. Igual con todos sus detalles ya de iluminación para que ustedes puedan disfrutar de una tarde. Este sería uno de los accesos. Ustedes pueden ver ahí el detalle de lo que es una pequeña terraza para recibir a los invitados en su casa y inmediatamente entrar a lo que es un antecomedor si así lo prefiere. Y adelante tenemos al fondo, como ustedes ya pudieron ver, el comedor principal. Bien, y si les gustan los autos o esperamos recibir visita, tan solo en esta primera parte de la cochera le caben 4 vehículos, más lo que agreguemos en la rampa que ustedes ven a continuación. Y pues si además esperamos invitados, familia, y es un evento un poquito más importante, de un poquito mayor tamaño, pues tenemos aquí
nuestro área de fiestas. Un salón de usos múltiples, puede ser al aire libre, ustedes lo pueden cerrar, vean el tamaño que tiene. Fácilmente aquí podemos tener unas 70, 80 personas. Y además, ahí al fondo ustedes ven todos los servicios para la cocina, para una barra, y tenemos también baño de hombres y baño de mujeres. Y si la tarde está un poco calurosa, vamos a tener por aquí un área que si ustedes pueden convertir en una bonita terraza, o pueden utilizarlo para hacer una pequeña bodega, colocar un jacuzzi, una pequeña alberca. A final de cuentas, este proyecto todavía le falta su toque personal para que lo hagan propio. En estas tomas ustedes pueden ver el tamaño que tiene esta imponente construcción. Recuerden que estábamos allá arriba en las habitaciones, luego bajamos a la segunda planta y ahora nos encontramos en la primera planta. Muy bien, amigos, y pues si ustedes son amantes de los buenos vinos, en esta área ustedes pueden colocar su cava para mantener sus vinos en las mejores condiciones y siempre a la mano de una buena reunión con los amigos o con la familia. Final de este recorrido por esta imponente casa que, como les comentábamos, se encuentra en el fraccionamiento Jardines del Cerro Grande, que es uno de los fraccionamientos de mayor plusvalía aquí en la ciudad de La Piedad. Tiene acceso controlado las 24 horas, tiene portero y, pues bien, ustedes pueden venir y conocer esta propiedad de primera mano para ver si este imponente espacio se adapta a la casa de sus sueños con todo esto que el día de hoy ustedes pudieron ver. Y, pues bien, esta casa, esta construcción, porque aún nos falta concluir lo que son sus acabados, los que pudieran ser las maderas, que ustedes ya pueden colocar a su gusto, se vende en este estado de avance de la obra y tiene un valor de 7.5 millones de pesos, repito, con un área de 900 metros cuadrados en fraccionamiento Jardines del Cerro Grande. Pues bien, como ustedes ya saben, si quisieran más información nos pueden contactar en el link abajo de este video. Pueden venir a conocer la propiedad de primera mano y revisar cada uno de estos espacios que la verdad están padrísimos. Lo único que le va a hacer falta a esta casa van a ser sus toques en cuanto a los acabados para dejar una casa de verdad increíble. Pues bien, los seguimos esperando en Inmuebles Go y hasta la próxima.